Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Bueno, como podéis ver, hay un pequeño cambio hoy en la cámara, ¿verdad? Vamos a probar un poquito esto del fondo verde para poder poner fondos distintos o para que no se vea el fondo. No sé, es sencillamente una prueba, estoy probando. Además, hace un montón de frío aquí en Madrid, así que estoy aquí helado en mi habitación, aquí grabando y tal. Me he puesto el gorro un poco porque, claro, como no hay mucho que cubrir aquí arriba, pues nada, tendré que cubrirme yo de otra manera. Bueno, vamos a jugar un mazo de golos, de Cañón de los Muertos. Y diréis, pero si es que eso lo mismo mañana mismo lo prohíben y se acabó para siempre. Pues efectivamente, ese es el motivo. Actualmente se está jugando el Mythic Championship, en el cual más del 40% de los jugadores del torneo, el torneo más importante del mundo ahora mismo, están jugando golos con Cañón de los Muertos en sus diferentes versiones. Pero es que hay una versión que aquí al canal no hemos traído. Y es la versión que vamos a jugar hoy. Es la versión con Fuegos de la Invención. Aquí lo tenemos. Ya sabéis que están metiendo Fuegos de la Invención en todos los mazos que llevan rojo, básicamente. Y en golos funciona. Yo creo que es mejor la versión sin Fuegos de la Invención, sinceramente. Pero la verdad es que llevar Fuegos de la Invención te da acceso a llevar también Hadas de los Deseos, que combina muy bien con esta otra carta, y a buscar ayuda en el banquillo. Bueno, como siempre, ya sabéis, en la descripción del vídeo os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y quién sabe, lo mismo cuando acabe el Mythic Championship que se está celebrando ahora mismo, mañana lunes, lancen la lista de prohibidas y no prohíban ninguna de estos mazos, ninguna de estas cartas de estos mazos, pero nunca se sabe. Así que pequeño repaso al mazo que estamos jugando. Cuatro copias de Hadas de los Deseos, ya digo, en combinación con Fuegos de la Invención. Y al ser una baraja de tierras, al ser un mazo de golos con Cañón de los Muertos, pues tienes que llevar obligatoriamente Espiral de Crecimiento para acelerar tu maná y además obtener un poquito de profundidad en la biblioteca. En forma de defensa, llevamos tres copias de Clarín Ensordecedor, que otras versiones, las versiones más Band, digamos, no tienen acceso a esta parte de color rojo o no suelen llevar esta parte de color rojo. Y claro, el Clarín ayuda mucho contra estrategias agresivas porque es un hechizo que puedes jugar muy pronto. Coste 3, en lugar de tener que esperar a un coste 5, por ejemplo, para Barrio Temporal, del cual llevamos únicamente una copia. Más buscatierras, 4 copias de Circuito Laberíntico, porque es que más de la mitad del mazo o son tierras o son buscadores de tierras. Es un mazo de tierras, obviamente, ese es el motivo. Están empezando a llevar muchos mazos, muchos mazos, más de los que pensaba. Kenrith, el rey retrasado, cada vez está jugando más, pero en cualquier tipo de mazo realmente, o sea, en mazos de control, incluso en algún mazo agro lo he llegado a ver también. Básicamente porque cuando llevas un mazo de este estilo puedes tener acceso a los 5 colores. Sus 5 habilidades son buenas todas ellas, en algún momento alguna de ellas le puedes sacar partido. Quizás la última, la de regresar criaturas del cementerio, sea la menos importante, pero incluso en este mazo pues puedes recuperarte un golos o algo por el estilo. Así que Kenrith, además de que tiene el poder de darse prisa a sí mismo y a todas las otras criaturas que tengas, así que si en un mismo turno pones muchos tokens de zombie 2-2, pues vale, atacas con una horda de criaturas que en la cual pues a lo mejor ganas de un solo golpe, ¿no? Por eso se está llevando una copia de Kenrith random para, si sale, pues aprovecharla. Obviamente la carta que da nombre al mazo, Golos, Peregrino Incansable. Lógicamente, pues 4 copias de él. Ya cuando salió M20 dije, ojo, que si el Simulacro Solemne era bueno en su tiempo y se jugó mucho y tal, el Golos tiene la ventaja de que puede buscar cualquier tierra. Y efectivamente, ahí acertamos con ello. Y sí, al final Golos se ha jugado muchísimo. Y es prácticamente la carta que le da la calidad que le faltaba al mazo, seguramente, ¿no? Porque te puedes buscar esos Cañones de los Muertos. Luego, además, precisamente en la versión de Fuegos de la Invención se hace aún mejor, porque como no tienes que pagar maná por los hechizos, puedes usar su habilidad de coste 7 indiscriminadamente, sin ningún tipo de problema la puedes gastar, ¿no? Llevamos además también 4 copias de Gigante, Tallo de Habichuelas, que también es otro acelerador de maná, o sea, fijaos, 4 Espiral de Crecimiento, 4 Circuito Laberíntico, 4 Gigante de Talla Bichuelas, más otras 30 tierras, prácticamente todo el mazo, o son tierras o buscadores de tierras. Golos también busca tierras. Además, luego el Gigante de Habichuelas, Talla de Habichuelas, es un gran atacador, o sea, es decir, es un 10-10, un 12-12, luego lo vamos a ver en acción, ¿no? Y, por supuesto, pues alguna Crasis Hidroide tiene que haber. De hecho, muchas veces las partidas, sobre todo en el Mirror, se suele decidir, el primero que juega la Crasis suele ser el que gana, ¿no? Y luego, pues ya sabéis, un montón de tierras, de las cuales llevas una copia de todas, o prácticamente una copia de la mayoría. A lo mejor, mira, pues llevas 3 copias de esta, pero como se convierte en cualquier otra tierra, no importa. 4 Cañón de los Muertos y, pues bueno, casi una copia de todas las tierras. Si llevas 2 copias de alguna carta en particular, de alguna tierra en particular, es porque realmente el mazo las necesita. Bueno, un mazo súper chulo, súper divertido de jugar. A mí me gusta y no me parece que sea tan... Vamos a jugarlo en ranked, yo creo, ¿no? No me parece que sea tan... Si lo encuentro. No me parece que sea tan abusivo ni que haga falta prohibirlo. Si simplemente la gente lo que tiene que hacer es jugar mazos que le ganen. Y hay muchos mazos que ganan a las barajas de Golos y Cañón de los Muertos. Pues sin ir más lejos, las Simic Flash son...
son buenos mazos contra golos. Mi azul blanca de voladoras también es bastante buena contra golos. En general, cualquier mazo de criaturas y counters va a ser muy bueno. Las monorrojas agresivas también, que está empezando a ponerse de moda, también son buenas contra ellas. Realmente hay muchos mazos que les ganan. Entonces, no sé por qué los pros han decidido, la mayoría de ellos, jugar este mazo indiscriminadamente en el Mythic Championship. Esta mano, si supiésemos que vamos a robar la tercera tierra y pudiésemos llegar a la tercera y la cuarta y poder jugar al gigante de habichuelas, la mano sería buena. Pero creo que vamos a hacer un mulligan porque es un riesgo demasiado grande. En cambio, esta mano está bastante mejor. Nos la vamos a quedar. Me gustan todas las cartas que hay en esta mano. Así que vamos a quitarnos un bosque y yo creo que la cuarta tierra sí la podremos encontrar en 4 turnos, además con una espiral de crecimiento. Si la idea. La idea es poder llegar a jugar los fuegos de la invención y las hadas el mismo turno, ¿no? En el tercer turno, gracias a la espiral de crecimiento. Mira, pues una monorroja agresiva, justo uno de los mazos que os he dicho que nos podía ganar perfectamente. Necesitamos encontrar tierra, ¿eh? Ahora mismo estamos bien. Vamos a poner tierra en juego gracias a la espiral de crecimiento, por eso hemos pagado 2 vidas, aunque estemos jugando contra monorroja. Ya veremos ahora si es monored calamity o monored al uso. No juega nada más. Uf, estoy tranquilo. Pues debe ser una monorroja agresiva. Tómalo, qué buena ese robo. No nos permite jugar los fuegos de la invención, es cierto, porque va a entrar girada. Pero bueno, no es el fin del mundo. Quinta tierra, que además entra enderezada. Yo creo que la vamos a querer. Podríamos. Tenemos aquí un par de opciones. Podríamos incluso jugar el Hada de los Deseos para chunbloquear aquí. O sea, para bloquear. Chunbloquear es cuando muere tu criatura. Si no muere, no es chunbloquear. Podríamos incluso, ya digo, jugar como criatura el Hada de los Deseos o tirar ya mismo un clarín. Yo creo que voy a jugar el Hada. Diréis, loco, ¿dónde vas? No lo veo mala opción. No lo veo mala opción. Vamos a ver qué hace él. ¡Wow! Bueno, son 4 vidas que nos hemos prevenido. Y ahora ya sí podemos jugar golos. Es más, no hace falta que paguemos las vidas del estanque reproductor porque podemos jugar los fuegos de la invención. Como primer hechizo, jugamos tierra girada, tenemos 5 tierras, metemos golos en mesa como segundo hechizo. Y aquí la cuestión, si queremos llegar a la séptima tierra distinta lo antes posible y no tenemos más formas de buscar tierras, quizás lo óptimo sería buscar alguna tierra. Por cierto, lo único que me falta es el color negro. Voy a coger una negra verde de estas. La ponemos en juego girada. Y listo. Ya tenemos 6 tierras distintas, así que con un poquito de suerte si robamos tierra. Además podemos dar vínculo vital al Golos y atacar también con él. Ahora veremos qué pasa. Va a depender un poco. Decide atacar. Tiene otra chispa de estas. No vamos a bloquear. A ver si le tentamos a jugar otra criatura adicional. Y en ese caso. Ahí está. En ese caso el clarín ensordecedor va a ser mucho mejor. Pues hemos tenido más suerte. Otros fuegos de la invención que no hacen nada. Vale, la cuestión. Es probable que. Venga, vamos a ver. Es probable que nos mate el Golos. ¿Hemos pagado el maná? La verdad es que no importa que hayamos pagado el maná, pero bueno. Hemos pagado el maná sin querer, me he equivocado. No va a haber ninguna diferencia. Veis, ganamos 3 vidas. Afortunadamente no tenía un choque. Pensé que lo mismo tenía un choque y nos mataba el Golos. Pero entre que le hemos hecho aquí un 2x1 a sus 2 criaturas, las hemos matado con una sola carta. Y que hemos ganado 3 viditas con el. Mira, esto sí que es un buen robo. Ahora sí, pagando 0. Lo malo es que la ponen. No, la ponen en juego enderezada. Así que busquemos una tierra que pongamos enderezada, de la cual no tengamos ya una copia en mesa. No tenemos ninguna básica, así que cualquiera nos vale. Por ejemplo, una isla, que es la séptima tierra. Podemos activar el Golos. Sería nuestro segundo hechizo. ¡Wow! Podemos jugar tierra de turno. O podemos jugar un. Vamos a atacar primero. Vamos a jugar el segundo Golos. Porque con el segundo Golos, sí, lo quiero jugar. Me voy a buscar un cañón de los muertos. Me quedo con este. Así tenemos más crema en mesa. Cañón de los muertos. Y ya a continuación, sí. Jugamos la tierra de turno. Ahora sí. Y fijaos qué turno tenemos a continuación. En el siguiente turno podemos meter en mesa un. ¿Cuánto es? 8, 8, 9, 9.
Y sí, hemos perdido la edad de los deseos, pero bueno, tampoco la necesitamos a la misma vida o muerte y vamos a activar el Golos otra vez. No, no creo, no. No creo que nos vaya a ganar atacando. O sea, pegando, tirándonos esa chispa a la cabeza, ¿no? El gigante a la cabeza. Es muy buena la Monroja agresiva. Hemos tenido suerte, yo creo. Él ha salido muy lento realmente, si lo pensáis. No ha jugado muchos hechizos. Fijaos, ha jugado cuatro hechizos. Ahora un frenesí experimental. Ojo, que tiene un montón de cartas de aventuras. Bueno, tiene dos de aventuras. Y eso es mucho valor. Antes de jugar nada, vamos a activar el Golos a ver qué sale. Por si sale otro clarín. Si saliese un clarín, lo haría solamente de vínculo vital para mis criaturas. Mira, la Crasis tampoco está mal. Tenemos 4 y 3, 7 y 2, 9 tierras. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Voy a atacarlo primero. Metemos de 13. No le matamos de un golpe, pero por muy poquito. Vamos a atacarlo primero, venga, sí. A ver cómo decide bloquear. Si es que bloquea, no creo que bloquee. Porque aún tiene la esperanza de ganar. Si bloqueas. No tiene mucho sentido porque. No tiene mucho sentido, se queda uno. Y aunque se queda 4 o a 5 o a 8, el siguiente turno vamos a tener ya infinidad de criaturas en mesa. ¿Veis? Ahora decide no bloquear. Vamos a poner. No, esto es la criatura nada más. Vamos a tirar la Crasis. Como digo, 4 y 4, 8 y 1, 9. O sea que es de 7, pagando, como estaba diciendo. Así nos aseguramos ganar algunas vidas. 2, 4, 6 y 3, 9. Efectivamente, es de 7. Alguna tierra robaremos. Efectivamente. De hecho, una con la que ganamos una vida, que le vamos a agradecer. Ponemos todos dos tokens, ganamos una vidita, subimos a 14. Y yo creo que vamos a poner el gigante te da habichuelas 10-10. Y salvo que tenga ahora la mano de Dios, o sea, salvo que robe top de qué, top de qué, top de qué, top de qué con el frenesí experimental, con solo 6 tierras, yo creo que no nos puede hacer 14 de daño incluso. Así que vamos a ver si decide hacer algo. Atacando no puedo hacer nada, así que es todo a base de chispas. Tendría que salirle. Fijaos, si saliesen, por ejemplo. Vale. No creo que tenga nada para hacerlo imbloqueable. Tenemos un 10-10 para bloquear. Y un 7-7. Bueno, el mazo no es fácil de jugar de todas maneras. Ha habido ciertas decisiones que hemos tomado, quizás un poco delicadas, ¿no? Como por ejemplo el Hada de los Deseos que hemos jugado ahí a pelo. Ha habido un turno, este turno por ejemplo, hemos elegido tirar la Crasis en lugar de activar el Golos, por ejemplo. Hay algunas decisiones que tienes que tomar que son un poco complejas, ¿no? No es un mazo que haya jugado mucho, desde luego. De hecho, es la versión con Fuegos de la Invención es la primera vez que la juego. Entonces, me estoy dando cuenta de que hay decisiones. O sea, es decir, no es un juego, no es un mazo que va solo, ¿no? Que lo pones en modo automático y va solo, ¿no? En piloto automático, sino que tienes que tomar algunas decisiones que pueden cambiar el destino de la partida. Nuestro oponente no sé qué está haciendo, si no ha perdido. O sea, este es el típico que ha cerrado el juego y se ha ido y nos ha dejado aquí tirados. Así que bueno, no pasa nada. Vamos a cambiar de color nuestro zorrito. Es un zorro, lo que pasa es que no entiendo por qué. ¿Por qué un zorro ladra? ¿Me lo podéis explicar? ¿Qué es lo que hace el zorro? Pues el zorro hace. Uy, 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 uy. Pero los zorros no ladran. Y tampoco cambian de color. Qué tonterías estoy diciendo, ¿verdad? O sea, es un zorro mágico, por tanto el zorro mágico ladra. Vale, creo que se le ha pasado el turno. Creo que se le ha pasado el juego, quiero decir. Que él simplemente ha cerrado y se ha ido. Me imagino, a ver, el problema de este mazo no es que sea brutalmente bueno. Yo creo que es batible. Creo que el problema es que no sé por qué motivo lo está jugando todo el mundo. Me duermo. Pues no sé qué ha pasado en Madrid, bueno, supongo que en toda España en general, ¿no? Que hace 3 días íbamos en manga corta, pantalón corto, 30 grados, y de repente de un día para otro, hoy abro la ventana, está diluviando, y hay como 8 grados, hace un frío, y aunque el foco este da muchísimo calor, es que no hay quien esté aquí. Bueno, si veis que alguna vez miro para acá, es porque aquí obviamente pues tengo la segunda pantalla, y estoy calibrando todavía el tema de los colores, de la iluminación, del fondo verde que se me vea bien. Veo que esto de aquí se ve extraño y las manos, fijaos, se ven con algunos agujeritos verdes. Eso tengo que cambiarlo, tengo que corregirlo. Es cuestión de tuquetear las cositas. Ahí subimos de rango y eso que no estoy rankeando. Solamente de los vídeos que voy grabando.
como juego en Ranked la mayoría de los días, pues van subiendo. Vamos a tener una partida más, al menos otra más. Esperemos sobre todo que no nos toque un Mirror, porque como nos toque un Mirror se va a hacer eterno. El Mirror yo creo que es más quien tenga la suerte. Es más, es muy de suerte el Mirror, realmente. Ah, está bien, sobre todo saliendo nosotros. Obviamente, estamos como siempre, necesitamos robar más tierras, pero es bastante probable que robemos más tierras. Vamos a buscarnos un bosque con esto, para tener azul el segundo turno y hacer espiral de crecimiento. Bueno, pues puede ser una... Hola. Puede ser... uff, casi la lío por ir a darle al hola. Puede ser una... mono negra de sacrificar o una Rakdos de sacrificar, ahora lo sabremos. Es Rakdos al final, seguramente de sacrificar. No tiene por qué, puede ser una Rakdos agresiva sin más, pero lo cierto es que se está jugando mucho más la Rakdos de sacrificar que la Rakdos agresiva. Yo creo que es otro mazo que nos puede ganar, porque suelen llevar Rankel, suelen llevar Engendro del Caos y cartas de ese estilo. Venga, dame una tierrecita, por favor. Ahí está, ya tenemos la cuarta tierra. Vale, tenemos Pasaje del Terror en mano. Podríamos ya activar una hada de los deseos. O sea, ya me entendéis, ¿no? O simplemente no hacer nada este turno y esperarnos y tirar el Golos el siguiente. Podemos esperarnos, sí. Además, el hada de los deseos, la gracia que tiene... Me busca seguramente... Nos falta el mana rojo todavía, así que tenemos que buscar aquí mana rojo. Seguramente. Quinta, sexta tierra más el Golos, la séptima. Yo creo que sí, vamos a esperar un turno más. O sea, tirar una Hada de los Deseos ahora a ciegas es un poco tontería. Además, como digo, la Hada de los Deseos depende de los Fuegos de la Invención. Porque la gracia es que los Fuegos de la Invención te permiten jugar el hechizo gratis y puedes jugar un hechizo de cualquier color. Sin embargo, como no tenemos Fuegos de la Invención, no podemos buscarnos cualquier hechizo. Bueno, esto ya no va a cambiar nada lo que ocurra en esta partida. Él ya sabe qué mazo tenemos. Mira, otra tierra y encima entra girada. Es lo ideal. Y ahora ya sí. El Golos es un problema porque además es un 3-5. Wow, tenemos tres hadas, demasiadas, ¿eh? Nos falta un color, que es el color negro. Así que vamos a buscar algo de color negro con este Golos. Para poder activar su habilidad el siguiente turno. Tendremos todos los colores. Rojo, azul, verde, blanco. Correcto, nos falta el color negro. Busquemos una tierra negra. Preferiblemente un portal o algo por el estilo. No llevamos nada de ganar vidas que sea negra, ¿verdad? O que haga adivinar. No. Vale, perfecto. Nuestro primer token 2-2. Y voy a no bloquear con Golos. Si ataca libremente él. Es que me gustaría activar el Golos, sinceramente. Y seguramente si bloqueo, seguramente tire una chispa y nos lo mate, ¿veis? Por otro lado, también es inteligente bloquear no comer más daño, ¿no? Bajaríamos a 8, puede que tenga chispas, puede que tenga Engendro del Caos, Rankel... Ay. ¿Qué tenemos en el banquillo? No os enseño el banquillo, por cierto. Ahora al final del vídeo os enseño lo que llevo de banquillo, pero vamos, el banquillo es típico porque son 15 cartas muy típicas de banquillo que todos los mazos llevan. Voy a bloquear. Voy a bloquear, hacemos aquí el intercambio, él se gastará una chispa, nos mata el Golos. Pero bueno, tenemos muchas respuestas en mano. Es cierto, como digo, que no tenemos Fuegos de la Invención. Pero fijaos, aquí nos hemos prevenido 4 daños del gigante y 3 de esto. Así que bienvenido sea. Voy a buscar algo, vamos a ver qué tenemos. Además así veis el banquillo. Un Catalejo, una Chandra, un Nicol Bolas. Pero fijaos, por ejemplo, tenemos doble rojo, sí, tenemos doble rojo, pero es casualidad. Tamillo, Clanín Ensorcedor. Mira, una Llegada de los Dioses Eternos quizás sea la mejor opción. Bueno, una Manipulación Masiva tampoco estaría mal. Igual a Deriva.
Creo que una llegada de los dioses eternos ahora mismo es seguramente la mejor opción. Así que es lo que vamos a coger. Y yo creo que vamos a pagar dos vidas ahora y vamos a tirar otra hada. Venga, sí. A ver si se desespera el oponente y concede. ¿Por qué? Porque la siguiente carta que me voy a buscar no va a ser un clarín, sino que va a ser una manipulación masiva, yo creo. Así si juega algo nos lo quedamos. Tenemos cuádruple azul, por cierto. Cuidado con la manipulación masiva. Uno, dos. No, no, no. No tenemos cuádruple azul. Cuidado con esas cosas. Celebración planar tampoco está nada mal. Barrido temporal. Doble negro no tenemos tampoco para las bajas de la guerra. Tamillo está guay. Tamillo podría estar bien. No tenemos triple negro jamás. Incluso la propia Chandra. Sí tenemos doble rojo. ¿Doble verde tenemos? Creo que sí. Venga, sí. Vamos a hacer esto. Vamos a jugar la celebración planar. Y ahora él ya que decida qué hace. Cualquier criatura que juegue va a morir con llegada de los dioses eternos y con la celebración planar podemos ganar un montón de vidas o poner tokens o regresar permanentes, como por ejemplo el propio Golos o las tierras, ¿no? Además, cada una de estas tierras cuenta como dos tokens. Buena partida. Supongo que él ya no puede hacer nada, supongo, ¿eh? Nos mata el token. Ah, sí, no, no, él ya no puede hacer nada, ¿no? Decide conceder, hace lo correcto. Bueno, pues nada, dos buenas partidas. Hemos ganado fácilmente las dos, la verdad, contra mazos agro, que yo he dicho que en principio deberían ganarnos. Quizás hemos tenido un poquito de suerte, quizás ellos han tenido un poquito de mala suerte, no sabría muy bien qué decir. Quizás sea este el último vídeo en el que veamos Golos y Cañón de los Muertos porque mañana los van a prohibir. A ver qué sale de aquí. Fijaos lo que he dicho muchas veces. No sé por qué todavía sigue saliendo dorado, aunque te salga una mítica, el aro, o sea, el aura que sale aquí sigue siendo dorada. Debería ser ámbar, ¿no? Como las míticas. A ver si nos sale rara o mítica, que a lo mejor me estoy aquí. Sale una rara, mira, de esto todavía me faltaba una copia o dos. De alguna rara mala. Bueno, pues nada, me lo he pasado muy bien con este mazo realmente. Seguramente, la verdad es que viendo cómo está el metajuego, la cantidad de mazos de estos que hay y lo pesados y aburridos y lentos que son, ya el año pasado lo hicieron. El año pasado en Magic Arena prohibieron, en Best of One prohibieron el Nexo del Destino porque alargaba mucho las partidas, las hacía muy pesadas, muy insufribles, sobre todo para los jugadores de Best of One, y lo prohibieron. Y en esta ocasión es la lista de prohibidas oficial. Así que no va a ser solo para Best of One. Si prohíben esto, va a ser también para Best of Three, o sea, en todos los formatos, quiero decir, de construido, de estándar, vamos, básicamente. No creo que prohíban esto en Modern, porque en Modern de momento no ha dado señales de vida. Cuidado. Ya he visto por ahí una baraja de Modern de Tierras de Urza que llevaba Golos. Porque ojo, el Golos busca las Tierras de Urza. Así que no sé si al final acabará también apareciendo por allí. Pero bueno, de momento, nada más que decir. A lo mejor nos estamos despidiendo de este mazo hoy. Así que espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.